El osito y Valentina van a tener un duelo de uno. Sí. Entonces, comiencen. ¡Duelo! ¿Me vas a reparar tú? Valentina. Okay, duelo. Okay, pon carta. Ah, sigo yo. Okay, ahí voy. ¿Qué carta voy a usar? Okay, ya sé qué carta voy a usar. Voy a usar este 5. Sigues. 1. Okay, ¿qué carta voy a usar? ¿Quieres que te muestre la carta que voy a usar? Okay. 0. Oh, buena carta. Oh, miren. Buena carta. Toma una galleta. Ten tu galleta. Gracias. 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 Buena jugada, pero ¿cuál será la carta que voy a utilizar? Revisemos aquí. Son buenas cartas, ya sé cuál. ¿Eh? Ok. Les quiero decir que voy a dar una. No se la pueden comer. O sea, quien gane se va a ganar las galletas. Pero el que pierda al menos se va a ganar. Ok, está bien. O sea, les puedo dar de mientras unas como darme aquí. O sea, esta es la de Valentina, esta es la de Valentina. Okay. Y las hacemos así. O sea, quien gane, tienen todos y dárselo como hicieron toma. Ok, dejé jugarnos otra vez. Así tiene que ser. Si es mi turno, ¿no? Ok. Esta carta. Uno. Hola. Mire, uno. ¡Ash! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah, no! No, a ver cuál carta tenemos aquí. No me sirve. No, amarilla. Y no vea las cartas de los dos jugadores. Eso está mal. Ah, mira. Test.
gané. ¡Sí! Gané, gané, gané. Soy el mejor jugando esto. ¡Ey! Ah, pues ahora que recuerdo, usted había dicho que el perdedor al menos iba a ganar una, ¿cierto, no? Así es, estás en lo correcto. ¡Ey! ¿Por qué se fue a volar otra galleta? No, yo no la tengo una. No es cierto, tienes dos. La escondiste. No. De todos modos, ya sabemos que la tiene ella. Sí, ya sí. No, yo no. Tenga la sus tengo. Galletas. No me culpe, no, a mí no. Entonces, ¿quién la trae? La Carol. O sea, que fuiste tú, niña. Yo me la quedo. Devuelve esa galleta, niña. Ya te voy a dar. Que ya nos devolvieron la galleta, osito. Ya no te enojes. Está bien, solo no se enoje usted tampoco. Ok, y el ganador de las 5 galletas es el osito. ¡Yo! ¡No! ¡Ay! ¡Ey! ¿Por qué me avientas? ¡Ay! ¡No me estoy golpeando! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me han robado mis galletas! Una hora después... Me comí otra galleta. ¡No! ¿Por qué te comiste lo que no era tuyo? Wolverine, ¿qué va a hacer al respecto? Ay, aquí me ignoró. Ay, creo que se quedó dormido después de tanto rato. Todavía está comiendo una. ¿Qué vamos a hacer, Wolverine? ¿Wolverine? Ok, no me hice caso. Qué asquerosa es esa niña. Sí, ¿niña? Algo así. Jovencita para su voz. Ok, jovencita grosera y cochina. En unos minutos decidiré quiénes serán las próximas parejas que van a jugar en este torneo. Ok, la forma en la que elegiremos a los siguientes participantes será contando 17. ¿Está bien? Yo cuento. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. ¡No! ¿Quién es? Yo soy el leoncito más pequeño de todos. Ah, ok. No, pero tú ya has participado. Pero, ¿quién va a ser mi pareja? ¿Quién va a ser mi pareja? No, tú ya participaste, pero... Ok, a ver, no es cierto. Levanten la mano. ¿Quién no ha participado? ¿Tú le has participado? No, no he participado. ¿Tú? Tampoco. ¿Tú? Yo sí. Yo no he participado. ¿Quién será mi pareja? ¿Tú? Tampoco he participado. ¿Tú no has participado? Ah, ya recuerdo. No sé si me acuerdo. Me contaron. ¿Y tú? No, ustedes. Ok. Sería fácil. ¿Y entonces quién va a ser los elegidos? ¿Quiere hacer algo? Sálganse los que participan. Yo ya he participado. Lo que pasa es que estás aquí enfrente de nosotros, niña. Ok. Ah, los tiene que pasar. Oye, pasar, Valentina, ¿cuál será la nueva forma de elegir a los que van a participar? Pues... deja, pienso. Mejor piénsalo tú, yo no sé la verdad. ¡Yo! Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh, yo voy a participar! Los participantes, pasen al frente. Oh, gracias. Ah, por favor, elija el siguiente participante. ¡Yo voy a ser participante! Ahora tenemos
los dos participantes que participarán en los juegos de cartas. ¿Cuál será el que elegirán? Creo que ya elegimos. Entonces, ¿cuál va a ser que van a elegir? Queremos jugar paquetazo. ¿Por qué tienes una voz tan rara? Porque Si yo la tengo así de... Si la hago muy aguda, la puedo hacer hasta más y de... ¡Ay, ya cuentan! Ok, eso es raro. Pero bueno, suena muy chistoso, así que puedes usarla. Ok. Mi gimnasia. Deja, traigo las cartas de paquetazo. Espere, señor, no interrumpa. Voy a traer las cartas de paquetazo. Espéreme, cállese, por favor. Cállese. No debe insultar a las personas. Cállese. Ok, me veré obligado cállese. Si sigue así, me veré obligado removerlo. Cállese. Si sigues así, me veré obligado de quitarte de toda esta competencia. Ok, o sea que no te va a importar. Oiga, señor, ¿cree que voy a jugar con un tipo como este? Una partida de un juego que a mí me gusta. Oiga, señor, si usted no se comporta, no seguirá jugando aquí. Señor, si no se comporta, no seguirá jugando aquí, ya cálmese. Yo opino que mejor saque lo de este campeonato y no lo vuelva a meter. Ya lárgate, niño. Bien, ya traje las cartas. Vayan a jugar entonces. Por favor, señor, compórtese, ¿no cree que ya está algo grande para estar haciendo esas cosas? Bien, lo ignoraré, tal y cuando... Señor Oso, por favor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿qué necesita? Tiene que regresar con los demás que ya jugaron y participaron en esto. Ok, no hay problema alguno, ahí voy. Participantes, por favor, síganme acá. ¡Esto es ridículo! Señor, ¿qué no se supone que ya está muy grande para tener ese tipo de actitudes? Es lo mismo que opino. Ok. Creo que le haré entender por las buenas. Señor, ya está muy grande para ponerse a hablar. Por las malas. Señor, en serio. Creo que mejor debería sacarlo de esta competencia, porque en serio, ya me harto. Nomás está haciéndose ridículo y no le hace caso a su personal. Ok, si tú lo dices, León, le tengo una muy mala noticia. ¿Qué? Debido a su falta de respeto, su mala actitud y su inmadurez, Tendré que darle el premio, gracias. Usted tiene que salirse ahora mismo, si no le voy a hablar mismo a la policía que aquí hay anda un loco suelto aquí en la calle. Vale. Ya. Primera vez que ve que una persona se pone así de grosera y inmadura. ¡Vamos a jugar! Ay, ¿en serio? Yo pensé que era el único que estaba aquí madurando. Ok. Creo que no, que me conviene eliminarlo, pero en serio, señor. ¡Ay, esa cámara! Debido a su edad, debido a su edad, ¿no cree que es algo muy ridículo que se comporte de esta manera? ¡Ey, ya! ¡Cálmese, señor! Señor, en serio, ya deje de hacer sus tonterías. ¿Aquí? Ok, ya voy a traer las cartas. Por lado ya les traje las cartas. ¿Puede repartirlas, señor León? Está bien. Ok, señor, se está barajando las cartas, ¿verdad? Sí. Gracias, León, por repartirlas, que diga. Su ridiculez.
oiga usted, señor, ¿por qué está viendo mis cartas? Por dejar que la ¿Por qué está viendo mis cartas? Sus trampas, ¿sabía? Señor, espere. Espere, señor. Aparte de ser tramposo, lo sé. Y dos, no me siento. Ya cállate, Corina. Qué bueno. Pero no me siento. La. Entonces, ¿cuántas? Bueno, ya cállate, pues. Ya, aquí está Otto. Entonces, ¿cuántas cartas me tiene que dar usted? Ya, cayó Otto. Ay, ni siquiera me deja ver si tengo esas cartas. Ok, me sirve esta Jota. Yo... Mira, ¿y acá está Jota? Ah, pues yo no tengo carta que dejar, así que no. ¡Gané! No me deja ni agarrar cartas, señor. Ay, la próxima vez que vaya a hacer un concurso o algún tipo de juego, no voy a invitar a León. En serio, ya se está volviendo muy inmaduro. Yo pensé que era una buena persona. Señor, León es una buena persona, pero su actitud inmadura y infantil nos ha puesto muy mal a la gente. Tiene razón usted, señor. Oh, ya cállense. Es el comentario más maduro que he visto en la vida. Parece que están en película o en video. Pues señor, déjeme decirle que usted tiene una actitud muy inmadura y infantil para lo que es su edad. Ay, pues sí, claro, usted está agarre y agarre. Ay, sí, 5 más de 5, tuviste casi 100. Sabe, yo ya no tengo pareja. Ay, señor, mejor no hubiera invitado a este, mejor si lo hubiera corrido, ya me largo. Ya, dale. Sí. Tú tienes que agarrar gatas. Ay, sí, las dos que quedan, eso es ridículo. Ay, eso es ridículo, de todas formas. Ni nomás un par y me salió hasta acá. Y ya terminamos, usted me ganó. Dámela. Y ya terminó el juego porque y ya gané, no. Y sí, gané, ya. Y yo gané, ya. Y yo gané. Finalmente terminó esto. Ok, el ganador es León. Pase acá, le vamos a dar una gran sorpresa. Señor, en serio, compórtese a su edad. Amor, deja de ser tan inmaduro, ya estás grande. Hasta su esposa se lo dice. Digo. Ay, la regué. Ok, hasta su novia se lo dice, ya está grande, señor. Señor Rojo, ¿puede recoger las cartas? Y tú, por favor, ya deja de estar en la reja. Oh, ya deja de estar aquí, ya me hartaste, ya. Yo dije, yo. John, por favor, ya se ganó. Sí, deja de hacer sus tonterías, se lo doy, por favor. Ahorita espérese, por favor. Ok, primero tenemos que recoger las cartas. Bueno, menos de eso, por favor, hay más cosas. Ay, sí, oye. Sí, oye. Por eso, ¿por quién te va a dar el premio? Yo te lo voy a dar. El premio me va a dar. Miren, solo ese tipo es muy maduro. Ahora me doy cuenta porque es bueno maduro. Ok, ahora veamos la siguiente manera en la que vamos a elegir a los nuevos participantes. Señorita Valentina, ¿me puede hacer el favor de hacer eso? No, así que te he dicho que no ve que apenas... ¿Ella escogió la manera? ¿De cuánto? 74. ¿Usted es Valentina? Porque su voz no se escucha igual. No, ¿por qué? Entonces, ¿con quién estoy hablando? Te va a responder el oso. ¿Cuál oso? El osito. La voz del osito no es así, usted es impostor. Sí, ya. Bueno, como sea, quien sea, hágame el favor de contar a la gente. No,
Pase al frente, por favor. Rápido, señor. ¿Usted es una tortuga? Yo soy una señora. Ay, perdón, es que lo que pasa es que... ¡Me da una cachetada! Ah, disculpe, señora, no era mi intención ofenderla. ¡Ay, señora, por favor! Señora, pase. Las cámaras. ¿A poco usted es famosa? Sí, mira, a ver, mira. Por favor, cuenta al siguiente participante. Ya tenemos a nuestra siguiente participante aquí. Pasa al frente, por favor, niña, no seas tímida. Ven, no seas tímida. Una paleta. ¿Cuál paleta, tú? No, se dice tú, se dice señorita Valeria Montserrat. Ok, señorita Valeria. Continuará.